Iglesia Parroquial de San Vicente de Sigüenza, que ya te presenté hace más de 3 meses, cuando junto con Juan Antonio Marco, nuestro organista y quien realiza este reportaje una vez más, tomábamos posesión de párrocos de la misma. Te estoy enseñando el retablo de San Vicente con una preciosa predela y ahora el precioso Cristo del siglo XIII, románico bizantino, y mira la maravilla arquitectónica de esta iglesia románica que transita ya desde el estilo cisterciense hasta el gótico incipiente. Pero hoy quiero fijarme, querido amigo, en el portal de Belén y en los tres personajes de estos días, del 6 de enero, la Epifanía del Señor, los magos de Oriente, el portal de Belén, junto con los pastores, junto con María y José, junto con la mula y el buey, el niño Jesús, un niño Jesús con historia, que fue comprado por las chicas de la parroquia hace medio siglo, se lo ahorraban del cine de Sigüenza, del cine Capitol, ahorraban en vez de ir a el patio de butacas o a entresuelos, subían al gallinero y el dinero con el que se ahorraban, compraron el niño. Pero me fijo en los Reyes Magos y quiero ser muy breve porque tienen 5 lecciones que enseñarnos. La primera, escrutar, discernir los signos de los tiempos y de Dios mediante una estrella. Segundo, se pusieron en camino. Tercero, sortearon las dificultades, los engaños a los que quería someterles el rey Herodes. Cuarto, llegaron al portal de Belén, reconocieron en la debilidad y la ternura de un niño al rey de reyes, al Dios, al Salvador, al Mesías, al Señor, y le ofrecieron oro como rey, incienso como Dios, mirra como hombre. Y luego regresaron por otro camino. Cuando como los pastores o los magos llegamos al portal de Belén con las actitudes recién descritas, nuestra vida se transforma, nos convertimos en mensajeros de Jesucristo, volvemos por un camino renovado y transformado. El mensaje de los magos y de los pastores es que Jesús nace para los de cerca, los pastores, y para los de lejos, los magos. Para todos nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor.